chicos, oigan, hoy les traje esta pieza y les modelé esta pieza. Está súper bonita, no es un traje de baño, es un body, pero puede pasar como traje de baño porque venden ambas piezas, traje de baño y otro es body. Este es body porque se amarra por abajo, como pudieron observar, tiene su broche por debajo. El traje de baño es completo. Pero bueno, entonces así es como puede utilizarse esta pieza, chicos. Les voy a platicar, chicos. Yo estaba acomodando mi ropa porque les había dicho que yo tenía unos vestidos que les quería modelar. Ahí los tengo en el closet y me encontré esta pieza, este body, que compré hace un año aproximadamente, no sé si un año o un año y medio. Y de verdad que dije, uy, o sea, ¿hace cuánto tiempo de eso? Y no me la pongo muy seguido, es decir, que no es, usualmente no la utilizo. Ustedes casi no me ven con pantalones tampoco, pero bueno, en esta ocasión quise pues darme el gustito de poder ponerme estas prendas. Entonces, chicos y chicas, para que lo puedan observar, miren, a mí me encantó. Este pantalón también yo lo compré en una tienda de ropa por Mercado Libre. Me costó 800 pesos, chicos. O sea, de verdad que yo me sorprendo que cuando tenía dinero podía comprar muchas cosas. Pero bueno, esta me costó 800 y el pantalón me costó otros 800 pesos. Fueron 1,600 pesos en este outfit. De verdad que es de los outfits más caros que he comprado. Pero no es que los haya comprado para o sea, el pantalón ya pensando en esta camisa. Bueno, en esta, en este body. Lo que pasó es que el body yo lo compré y me lo ponía con faldas blancas. Se veía también muy bonito con faldas blancas. Pero como yo no tengo faldas blancas, la verdad es muy difícil combinar el rosa y combinar abajo algo que, o sea, lo único que le combinaba era algo blanco, para que me dé a entender. Y esta parte de arriba, que diga de abajo, el pantalón, yo lo vi, dije, está muy hermoso, se veía en la foto súper, súper padre. Como ven, pues como que brilla porque es como vinilates o es látex, no sé la verdad. Y lo compré y también me costó 800 pesos. Yo no sé la verdad qué onda, pero yo no sé de telas ni mucho menos, pero yo pienso que la pude haber conseguido más barata. Pero bueno, entonces yo los compré y este pantalón rojo yo me lo ponía con blusas negras, me lo ponía con blusas así como oscuras porque tampoco le combinaba otro color. Blanco se veía como muy Santa Claus, negro se veía muy gótico y no hallaba con qué. Entonces ahí lo puse y no lo usaba antes. La verdad es que ahorita que saqué este y también saqué este y dije, ¿será que combinan? La verdad me encantó la combinación que hace el rojo con el rosa. No me lo había puesto a pensar, la verdad, combinar estos dos colores, pero se ve muy así como, no sé, se ve muy fashion, se ve muy padre. Ustedes díganme qué opinan. Este pantalón de aquí atrás tiene un ajuste según para levantar, ¿verdad? Para que se vea así. Pero a mí no me gusta mucho porque se ve como arrugadito toda la tela por atrás. Toda la, pues la línea se arruga. Y la verdad a mí no me gustó esa parte. Pero de lo demás, la verdad es que no sé ustedes qué piensan. Yo estoy súper, súper feliz, súper contenta con este modelito, este outfit y todo bien padre que hoy voy a traerlo todo el día. Porque ustedes saben que me cambio y así me ando. A veces también incluso yo les grabo videos con ropa así muy, muy llamativa y así me ando todo el día, la verdad, no les voy a mentir, sí. Y miren, también esta bolsa que compré está súper, súper fashion. Pero chicos, a mí no me gusta combinar dos cosas al mismo tiempo. Es decir, si traigo la bolsa, no me gustaría como que traer algo que dijera Barbie también. Más bien si traigo este, ya sería con otro tipo de bolsa, una negra o así, ¿verdad? Porque ya traer dos veces Barbie como que ya es mucho, ¿no? Como que la obsesión. Y así. ¿Cómo ven, chicos? Pues aquí les dejo pues el outfit y yo espero que disfruten todos los videos que les estoy haciendo. Síganme en Facebook, estoy como HasNiceLow, en Instagram estoy como HasNiceLow, en TikTok como HasNiceLow oficial. Por ahí les grabé un videito con el body y como tipo traje de baño. Ah, la página donde yo lo compré se llama Pink Studio, así búsquenlo en Facebook, Pink Studio, y de verdad que les va a encantar toda la ropa que venden ahí. Además que si ustedes quieren como un modelo, ellos se los pueden hacer. Si tú le dices yo quiero un vestido así o así, ellos te mandan lo que tú les pidas. La verdad es que está súper, súper padre.
Y miren, les voy a platicar también. Lamentablemente, esto de arriba, estas letras se le estaban cayendo a esta blusa. Porque es como látex, miren. O sea, es brillosa, les digo. Es como látex. La verdad es que ahorita tengo calorcito, pero bueno, rico. Y abajo, o sea, este pantalón también es látex, como látex, ya se había dicho. Y las letras son como de plástico, entonces son de las que se pegan con plancha, me imagino, y se empezó a despegar. No pega muy bien en el látex, bueno, en este tipo de tela. No sé yo de telas, pero así pasó. Ahí estuve planchándola y todo como la más loca. ¿Cómo ven? Bueno, chicos, pues hasta aquí el video de hoy. Yo espero que lo hayan disfrutado. Suscríbanse a este canal, activen la campanita para ver todos los videos que estamos haciendo. Síganme en Facebook, estoy como HasNiceLow. En Instagram, otra vez le voy a repetir. En Instagram como HasNiceLow, TikTok HasNiceLow oficial. ¡Adiós!